Teatro 2030, en alianza con la Corporación Tranvía, presentará su serie Monólogos del 2030, un espacio abierto para ver desde otra perspectiva las situaciones que vivimos a diario. Entre la variada programación, veremos cómo es la vida de un actor antes de salir a escena, también veremos las relaciones en comunidad por medio de las redes sociales, costumbres antioqueñas y cómo vive posiblemente un político corrupto en Colombia. El Teatro 2030 estará presentando en la Corporación Cultural Tranvía cada sábado de junio una serie de recitales denominados Monólogos del 2030. La primera muestra será el 8 de junio a partir de las 8 de la noche y será con aporte voluntario. Esta es la programación. Este primer monólogo va a ser representado por mí y se llama Detrás de la escena. En este monólogo voy a contar un poco a los asistentes por medio del teatro cómo es y cómo se vive un camerino, cómo se vive la tensión con otros actores, cómo se vive la tensión emocional antes y la preparación antes de salir a una escena. El monólogo del 15 de junio se llama Costumbres 1 y 2, va a estar a cargo de Alejandro Rivera y Carol Bedoya, dos actores de Teatro 2030, y es un poco de teatro costumbrista. Entonces es mucha comedia y se van a identificar mucho con este monólogo. El del 22 se llama Relaciones Sociales, es un texto que yo escribí y es a cargo de Cami García, una actriz muy buena también de Teatro 2030, y habla un poco acerca de cómo las redes sociales transformaron nuestras vidas. Entonces se hace un paralelo entre los juegos de mesa y lo que se vive ahora en las reuniones familiares y de amigos con las redes sociales. Y el último monólogo se llama Toma el dinero y corre, a cargo de Luz María Aljuri, otra actriz de Teatro 2030, y es un monólogo que hace una crítica política desde la postura de alguien que nos gobierna. Los monólogos del 15, 22 y 29 de junio serán con un aporte de 5.000 pesos. Para más información puede comunicarse con el colectivo 2030 por medio de sus redes sociales o en el número 319-370-0240.